Lamentablemente vamos ya por creo que el séptimo día de paro, una situación que no hubiésemos querido vivir y que hubiésemos querido evitar, porque en realidad lo más perjudicado acá son los niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que pierden días de clase, ¿no? Entonces no hay manera de resolverlo, porque la UNTE nos está pidiendo un aumento del 20%. La provincia no está en condiciones de incrementar los salarios de todo el personal en un 20%. Por otro lado, todos los aumentos que hemos dado están por arriba de la inflación, 38%, 34%, 35%. Es decir, lamentablemente uno entiende el reclamo de la dirigencia gremial. Lo que no podemos hacer es acceder a ese planteo, ¿no? Porque si nosotros incrementáramos los salarios una vez más, como ha sucedido, lo que nos iba a pasar es que no íbamos a poder pagar los sueldos después porque no íbamos a tener dinero, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo importante. Cuando asumimos el gobierno, los docentes tenían el cuarto salario más bajo del país y hoy tienen el cuarto mejor salario del país. Entonces, esto significa que ha recuperado mucho la educación pública rionegrina. Entendemos el planteo que hacen los gremios, pero no podemos acceder a esta solicitud. En cuanto a los salarios, ¿ya hay alguna fecha de cronograma de pago? Estamos empezando el martes 4, y terminando el sábado 8, creo que es. Pero en el transcurso de la semana que viene van a quedar cancelados todos los salarios del mes de septiembre.